¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren nada más la joyita sobre ruedas que me acabo de encontrar hoy día domingo aquí en el Tianguis del Tapatío en la ciudad de Guadalajara. Recuerden que aquí en este lugar se encuentran más de 2,500 autos y camionetas en venta. Seguramente aquí vas a encontrar el que estás buscando. Y pues miren, ya saben que cada que yo vengo, esto es a lo que yo me pongo a buscarlo, luego a encontrar esas joyas sobre ruedas. Hoy no fue la excepción, aquí está esa una Ford 1988, la que estaba usted buscando. Miren, véngase por ella aquí a Guadalajara. Recuerde que aquí los tapatíos no les gustan las camionetas, ellos quieren carros. Esta es una joyita ya para que se la lleve hasta su garage, para que la coleccione. Y vamos a empezar fácil, rápido y divertido de una vez. Como les hago mención, 1988, es una F200 XLT. Oigan, esta trae el paquete lobo desde agencia. ¿Cómo, mi Fer? Es algo especial, porque miren, esta salió desde agencia con este accesorio, la burrera. Y recuerden que en esos años tú las pedías con accesorios y te las vendían. Trae la burrera, trae aire acondicionado y trae los cristales eléctricos, porque esta es estándar, 8 cilindros estándar. Esta había salido originalmente con sus cristales manuales, pero como compraron el paquete lobo, bueno, ahí le incluyeron estos accesorios. Vean su pintura al bitono, muy bonita, muy buenas condiciones. Una camioneta que nunca ha tenido un choque, no está picada también, y todo lo que ustedes ven de sus partes son las originales. No sé si se alcance a apreciar ahí la marca de Ford. ¿Qué les parece? Les platico un poquito la historia de esta camioneta. Esta se la trajeron de Piguamo, estaba guardado ahí en un rancho, totalmente bajo techo, un tejabán más bien, un tejabán. Pues oigan, el dueño, pues qué creen, pues se colgó los tenis. Así pasa, ¿verdad? Pues para eso nacimos. Y pues este es el caso, la familia la vendió, este cuenta con su factura original, únicamente dos dueños. Es la oportunidad para que tú te la lleves, como te hago mención, a tu colección. Para todos esos amantes de las foringas, los de Sinaloa, allá son los número uno en el país, los de Sinaloa, los que aman y aprecian estas preciosas camionetas. Esta le pusieron llantas nuevas, nomás para ponerla a la venta. Mire, ahí está, llantas nuevas, pues aquí está nuevamente a la venta. Rines de aluminio, 15 pulgadas de ancho. Quiere ver el interior, yo sé, pero déjele, muestro primero el exterior. Mira, ahí está la prueba de que efectivamente trae llantas nuevas, totalmente impecable de su pintura. Trae protección en la caja, el bed liner original, marca Ford. Y vean la parte de atrás, este accesorio es algo que me gusta mucho fijarme, porque la moldura, es difícil que las encuentres así de tratadita, las vas a encontrar torcidas, quebradas. Esta no, esta está en perfecto estado, como usted la buscaba. Adicional, pues miren esta moldura de plástico también, muy, muy, muy bien conservada. Placas de Jalisco, por cierto. Su ventana corrediza en la parte de atrás, mire, qué bonita se ve. Quiere verla más de lejos para que la aprecie, mire, ahí está, para que vea lo que se va a comprar usted. Chulada, una maravilla esta troca, y lo mejor que es estándar. Esta la va a hacer patinar, para que usted la presuma, ahora que ya usted trabajó mucho, aunque siempre quería una pickup, que ya tiene un guardadito, que no lo necesita, que no le afecta su economía, véngase por esta. ¿Quiere saber el precio? Se lo voy a dar de una vez. El precio, mi Fer. Mire, por esta están pidiendo 198,000 pesos. 198,000 pesos. Ahí está esta opción. Está cara, mi Fer. Ah, sí, porque esto es algo especial. Yo sé que varios van a decir, hombre, con 198,000 pesos me compro una portable cabina. Sí, véngase por esta, mire. A lo mejor también vale lo mismo, no tiene el precio a la vista, pero ahí está. Pero si usted quiere hacer la diferencia, aquí está esta. Aparte de que todos los que van a decir, hombre, con esto me compro una más nueva, pues es gente joven, gente que no sabe todavía apreciar estos vehículos, que todavía pues no llegan ni al cuarto, mucho menos ni al quinto piso, pero usted sí. Y esos mismos, yo sé que después con el tiempo les va a llegar también la crisis de los 40 y van a querer comprarse los carros de su época, ¿verdad? Miren, el interior es el original, totalmente impecable, muy buenas condiciones. Alfombra original también la alfombra. Miren nada más, qué chulada, qué maravilla. Y aparte, mire este accesorio. Este es el turbo, ¿verdad? Dígale a los millennials, mira, mijo, ahí le pisabas y era el turbo y la camioneta volaba. Usted dígale que sí. Mire, aire acondicionado funcionando a la perfección, lo mejor que trae su estéreo, el original de cassette.
Lo bueno que usted guardó los cassettes de Chalino. Mire, estándar, 4 velocidades más reversa para que usted ponga su música. Estos accesorios, las cortinillas de la época de los 80. Este accesorio lo pusieron de moda los taxistas porque pegaba mucho el sol. No estaban permitidos los vidrios polarizados. Es más, ni había papel para polarizar en esos años. Se me hace todavía, impecable. Este accesorio, la mica, que normalmente las encuentras ya quebradas, esta está impecable. Su tablero también está súper impecable, vea. Ah, no, una chulada, una maravilla. Véngase ya, ahí está. Yo le voy a estar dejando en pantalla el número de contacto. Ah, oigan, y nuevamente retomando el tema del paquete Lobo, estos son los cristales y seguros eléctricos, porque yo sé que varios van a decir: no, este no es un sellador original, yo soy conocedor. Pues mire, ¿qué cree? En la factura y bien especificado que le pusieron sus vidrios eléctricos desde agencia, traía cristales manuales, efectivamente, aquí, pero desde agencia así la pidió el dueño. ¿Quiere ver el motor? Vamos, para que lo vea, porque yo también lo quiero ver. Mire, ahí está la prueba para que vea que cerró a la perfección. Y vamos ahorita a abrir aquí el... Ah, tenía que haberle abierto, ¿verdad? Bueno, aguánteme el corte. Ahí están, caballeros, miren, ya abrimos aquí el cofre para que vea el corazonzote de esta troconona totalmente original. Miren, el motor, el compresor del aire acondicionado en muy buenas condiciones, todas sus mangueras, sus ductos, está conectado el aire acondicionado, como les hago mención, funcionando, dirección hidráulica también. ¿Qué les parece? Mire, ahí le está viendo. Y la parte de arriba, interior del cofre, también en muy buenas condiciones. ¿Quiere escuchar la prendida? Yo también. Es de que vamos a pedirle que la prendan. Y pues para ver qué tal se escucha. Ahí va. A ver, échale. Ahí está, mire, prendió la primera, ya vio. Me quedo callado un momento para que usted escuche el motor. Muy buena batería, por cierto, Este trae, creo que trae headers, y si no, va a traer el Flowmaster, porque la verdad se escucha muy bonito. Estoy buscándole, ver por dónde. No sé si alcancen ustedes a escuchar. Vamos a ver de este lado. Mire, ahí está, para que vea. No le digo. Usted que es rancherón, que le gustan estas troconas, véngase por esta. Esta camioneta no le va a dar el gusto, la alegría de una camioneta nueva. Usted va a traer algo diferente, distinto. Va a robar miradas. Pues ahí está esta opción. El precio, mi Fer, el precio. Yo la quiero, a mí me gustó, me encantó. Amigos, 198,000 pesos. 198,000 pesos a la una, a las dos. Vendida. Porque seguramente por este video va a salir el dueño. Yo acabo de grabar una recientemente en un color rojo. Esa todavía está a la venta. Aquí te estoy dejando el video para que vayas y veas ese video. Esa vale 268,000 pesos. Esta 198,000 pesos. Pues recuerden que mis videos también son informativos. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que haya sido de tu agrado. Ya sabes que lo único que te pido, dale like o dislike, cualquiera de las dos cosas. Sabes que me apruebo. Apoyas mucho para mejorar el contenido de este canal. Ahora sí me cansé de tanto guara guara, pero necesito hablar rapidito para alcanzar a mencionarte y decirte todo lo que yo veo en esta preciosa camioneta. Cuídense mucho, les mando un saludo. Bye.